Muy buenas chicos y chicas, soy Strato y estamos en otro vídeo más. Y chicos, vamos a tunear un coche muy bonito, pequeñito, porque es pequeñito como veis. Y se trata de, pues para mi gusto, es un Fiat 500, que es un coche pues que bueno, pues a muchos os gustará. Yo lo veo muy pequeño para mi gusto de coches, pero por ejemplo este es un coche que yo se lo veo a muchas mujeres, a muchas chicas, se lo veo pues en la calle. Si evidentemente se trata de un Fiat 500, que vamos, para mí tiene toda la pinta. Y si no es el Fiat 500, vamos, decidme qué coche es porque yo no tengo ni puta idea. Pero vamos, yo, para mí es un Fiat 500. Así que bueno, pues para todas las chicas que os guste el Fiat 500, vamos a hacer este cochecito. Y a los chicos también, porque también os puede gustar. Oye, porque puede haber, por ejemplo, los minis son coches pequeñitos y que están bastante chulos. Así que vamos a empezar con el tuneo, vamos a empezar con las mejoras de todo, frenos. Vale, este tiene parachoques, bien, me gusta. Callejero, que cambia eso. Tenemos parachoques de carreras, bonito. Y para drifting, yo creo que le voy a poner el de carreras, me ha gustado. Vale, vamos a poner el trasero, difusor de carbono. No sé si se aprecia bien, algo se ve por ahí que cambia, que sale el difusor. Vamos a poner el difusor de carbono. Motor, evidentemente, lo mejoramos a tope. Bueno, explosivos no le vamos a poner. Capó, elegante. El de serie, mola. Tenemos con rejilla doble y tenemos con rejilla extrema. Porque no se queda igual, le vamos a poner con rejilla extrema, ¿vale? Vamos a ver, luces, tenemos los faros de xenón, evidentemente, kit de neón en todos los sitios. Vamos a continuar por aquí. El color de este coche, pues no lo sé aún, no lo sé, vamos a dejarlo ahí como siempre. Cubierta, tenemos la de Atomic, que está bonito, así está bastante bonito con el logo de Atomic. Incluso me gusta más, pero oye, quiero hacerlo diferente, le vamos a poner el de Sprung, que no sé, me apetece usar el de Sprung, ya está, no tiene más. Techo, vamos a ver qué techo le podemos poner. Doble respiradero de carbono grande o respiradero de carbono. El doble S parecen como dos trompetas, tío. No me jodas, ese no me gusta nada. No me gusta nada. Vamos a poner el de carbono grande. Vamos a ver qué más. Alerón, alerón bajo. Me gusta tu estilo. O el intermedio, vamos a ponerlo así, ya que oye, es un coche de carreras, pues que tenga apariencia de carrera. Vamos a bajarle la suspensión, transmisión a tope. Vamos a poner el turbo también a tope. Ruedas, aquí sí que las ruedas se las vamos a cambiar. Las ruedas le podemos poner unas cromadas. No, vamos a poner las de serie mejor. Y vamos a ponerle vamos a poner una de estas así sutiles, así de radios finitos, porque es un coche pequeño. Pues oye, yo creo que le quedaría mejor eso. Vamos a ver el colorcito, aún no lo sé. Neumáticos, diseño evidentemente, personalizados por Atomic. Mejoras, antibalas y el humo no lo sabemos aún, ¿vale? Nos quedan los colores aún por poner. Ventanilla de limusina. Y vamos a ver con el color. Vamos a ver, pintura. Vamos a ver el secundario, a ver qué cambia. Espérate, a ver. Vale, cambia el techo. Vale, vale. Podemos poner el techo totalmente blanco para que sea más sprung que nunca. Más sprung que nunca. Pero claro, yo no sé qué color le puede pegar bien con el color de sprung. ¿Por qué me tiene que gustar tanto el puto color negro? ¿Por qué? Es que no voy a pintar todos mis coches de color negro, tío. O sea, es que así parece como una sandía, tío. ¡Oh! ¡El coche sandía! Ya está. El coche sandía, tío. El coche sandía. Ya está. En honor a mi amigo Lothian y en nuestro equipo sandía de Rainbow Six, vamos a ponerle el coche sandía. El techo blanco no le queda nada mal, sinceramente, Podríamos ponerlo rojo y es más sandía que nunca. O en blanquito, que no le quedaba nada mal, sinceramente, También podríamos ponerlo en verde y demás. Pero yo creo que en blanquito le da un toque, aparte de italiano, le da un toque sandía. El blanco no, evidentemente, pero vamos a dejarlo en blanco. Me ha gustado así, así que vamos a dejarlo así. Vamos a ver, el alerón ya se lo habíamos puesto, transmisión y demás. Solamente nos faltaban los neones, que ya se me estaban olvidando. Aquí os voy a engañar, se me estaban olvidando ya. Vamos a ponerle los neones, pues, azul, Sí, azul. Vamos a poner los neones azules. Vamos ahora con las ruedas, que nos las estábamos dejando. Ruedas, color de las llantas. Vamos a ver qué color le podemos poner ese arito ahí que veis exterior. Se lo podemos dejar en blanco, en rosita, en rojo. Yo creo que se lo voy a poner quizás en azul, que me ha gustado cómo le queda el azul. Azul real, pastel, azul vivo, azul fluorescente, azul pizarra, un azul vivo. Yo creo que le vamos a dejar así, el azul vivo. Aunque la verdad es que no sé, no me, un verde lima. O en rojo, ¿cómo le quedaría el rojo? A ver, vamos a ver el rojo. ¿Dónde está el rojo? Rojo caso, rojo caramelo, rojo.
se va a quedar azul. Ya está. Si no os gusta, es mi coche, lo voy a conducir yo. Podéis opinar lo que queráis, pero es mi diseño más bonito, menos bonito. Pero bueno, oye, se va a quedar así. Me ha gustado, me ha gustado. Vamos a ponerle así. Vamos a continuar. Las ventanillas ya las habíamos puesto. Así que chicos, otro coche que hemos tuneado, que está muy, muy chulo. Muy, muy chulo, muy, muy chulo. Muy, muy chulo, muy, muy chulo. Y es el coche sandía. Os presento mi nuevo coche sandía, chicos, para que lo disfrutéis. El Sprunk. Está muy bonito, tío, el maldito Sprunk este, tío. Hoy, chicos, yo creo que va a ser una saturación de vídeos YouTube brutal, ¿eh? Pero bueno, oye, es lo que toca cuando sacan un DLC tan, tan sumamente importante. Aparte de que creo que también han sacado un DLC de Call of Duty, de Call of Duty, de Black Ops 3, de zombies o algo eso, si no me equivoco. Así que chicos, pues en el canal de Rubén y yo creo que él va a subir pues todo acerca del DLC de Call of Duty. Así que si os gusta Call of Duty y demás, pues tendréis, bueno, conocéis su canal. Así que podéis entrar a su canal y ver todo lo que va a subir del de Call of Duty. Aparte que también subirá cosas de GTA, imagino. Pero bueno, oye, no sé por qué me ha dado hacerle este pequeño spam pues a mi amigo Rubén. Así que chicos, espero que habéis disfrutado de este vídeo. Espero que os guste también. Y ya sabéis que podéis dejar vuestro maravilloso like, vuestros maravillosos comentarios también. Y ya sabéis que tenéis también en la descripción la lista de reproducción que he hecho de todos los vídeos del DLC. Así que chicos, nos vemos en el próximo vídeo con mi coche sandía. Un saludito muy grande y adiós.